Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a ver. Vamos entrando algunos. Vamos a esperar un ratito a que entren unos cuantos más y empezamos. Ok, bueno, ya vemos 30 en la reunión, entonces vamos a ir empezando, ya vemos la mayoría. Bien, entonces vamos a seguir siempre dentro del marco del repaso de álgebra lineal. Vamos a seguir tocando unos aspectos sobre matrices. Primeramente, bueno, vamos a estar trabajando con matrices y vamos a ver, vamos a empezar con hablando un poquito sobre el determinante. Entonces, bueno, el determinante de una matriz no lo voy a definir como tal, voy a simplemente a manejar a manejarlo como un concepto que ya estamos suficientemente acostumbrados y simplemente podemos analizarlo o entenderlo como una forma de asociar un número en específico a una matriz, y no va a ser la única forma de asociarle un número a una matriz. Vamos a ver que hay diferentes. Sin embargo, esta cantidad que llamamos determinante es propiamente determinante porque, como vamos a ver a continuación, una de las principales propiedades es que nos ayuda a determinar si una matriz tiene inversa o no. Entonces, al tener una cantidad que simplemente o que nos sirva al saber si una matriz tiene inversa o no, y es algo que es sumamente necesario, o es sumamente útil, mejor dicho, y incluso esta cantidad nos ayuda a definir otras nociones muy importantes de matrices, como es el este objeto que se llaman autovalores y propiamente, mejor dicho, el polinomio característico. Entonces, vamos a ver. Del determinante lo que vamos a estudiar primero son unas propiedades que seguramente ya las han de conocer, pero no está de más destacarlas de nuevo. Vamos a considerar dos matrices A, si lo consideramos en CN por N, es una matriz cuadrada de orden N, entradas complejas, y B también. Entonces, la primera propiedad es que el determinante de la matriz A es igual al determinante de la transpuesta. Y de hecho, podría enfrentarse, bueno, y si cambio esta transpuesta por una transpuesta conjugada, ¿se cumplirá? Y pues la cuestión es que no. Hice unos cuantos experimentos numéricos y la respuesta sería que no. Y pues se los puedo mostrar aquí. Lo tengo. Simplemente les voy a mostrar aquí. Que por cierto, tengo pendiente subirles cómo instalarlo si no lo tienen. Octave. Entonces, vamos a ver. Simplemente voy a crear una matriz A aleatoria de tamaño 3, pongamos. Y la voy a hacer compleja. Este comando run 3 lo que me va a devolver es una matriz aleatoria de tamaño 3x3, y como la quiero compleja, simplemente le voy a agregar y por otra matriz aleatoria de tamaño 3x3.
Entonces tenemos esto. Importante, si no lo manejaban, con un, ¿cómo se llama? Apóstrofe, creo que es. Es como por decirlo así, el prima, pero creo que el nombre que es un apóstrofe. Lo que nos devuelve es la transpuesta conjugada de una matriz compleja. Observe, está transpuesta la matriz y además está conjugada. En cambio, si le ponemos un punto antes del apóstrofe, nos devuelve la transpuesta normal. Entonces, ¿qué vamos a probar ahorita? Con un experimento numérico vamos a probar rápidamente si el determinante de A en módulo, porque va en módulo, determinante de A menos el determinante de A transpuesta conjugada, vamos a ver qué nos queda. Observen, el módulo, al final, el valor absoluto o el error, por decirlo así, de hacer esta diferencia entre el determinante de A y el determinante de A transpuesta conjugada, nos da un número que da cero porque principalmente las entradas son menores que uno. Eso es básicamente la razón. No es que sea realmente una de que estén cerca. En realidad no son iguales. Pero, ¿qué pasa si lo hago pero con la transpuesta normal, no la transpuesta conjugada? Entonces, si lo hago con la transpuesta normal, obtengo un error que está al límite de la apreciación de máquina, que es 10 a la menos 16. Por lo cual, esto sí nos puede, sí nos da un cierto indicio de que a lo mejor estos dos sí son iguales. Entonces, lo que sí he podido comprobar es que la fórmula que recién les escribí se cumple con la transpuesta normal, pero con la transpuesta conjugada hay error, lo cual significa que no son iguales. Y lo podemos verificar tantas veces como queramos. Simplemente aquí me construyo otra matriz completamente diferente y ejecuto el mismo cálculo. Yo sigue sin ser un número que pueda considerar como cero. En cambio, esta, más bien una mejor precisión tengo todavía en este caso. Entonces, y así, como son aleatorias, puede darse cierta fe de que los resultados son ciertos, pero bueno, entonces eso les quería mostrar. Voy a dejar pendiente cómo descargar el programa, no es complicado de instalar, como cualquier otro, y solo sería facilitarles el enlace, que también es fácil de conseguir. Pero bueno, entonces al menos aquí, numéricamente, pudimos observar que esta propiedad es cierto, con unos experimentos numéricos y como una pequeña observación, nosotros acabamos de observar que el determinante de A es distinto del determinante de A transpuesta conjugada en general. Puede ser que hayan casos en los que sí, pero en general no, estos no serían iguales. Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora, si calculamos el determinante de alfa, un escalar por la matriz A, esto sería igual a, sería alfa a la n por el determinante de A, un alfa escalar. Otra propiedad que es bastante importante y es que el determinante de A por B es igual al determinante de B por A. Y el determinante es en realidad el producto de los dos determinantes, el de A por el de B. Tenemos esa propiedad, de ahí otras dos que son bastante fáciles o bastante comunes. Si dos filas o columnas
de A son idénticas. Entonces, el terminante es cero. Por otro lado, si C es una matriz que se obtiene intercambiando dos filas o dos columnas de A, y aquí para ser suficientemente específicos, pero no ambos, entonces el determinante de C es igual a menos el determinante de A. Pongo aquí, pero no ambos, porque esta O admite que pudiese ser posible que las dos se cumplieran, y en ese caso la fórmula no sería correcta. Entonces, por eso tengo que aclarar aquí, pero no ambos. Entonces, estas son algunas propiedades, hay muchas más en general. Sin embargo, estas son las que de momento necesitamos. Y bueno, hablando de determinantes, ayer estuvimos discutiendo un poquito sobre matrices por bloques. Entonces, determinantes de matrices por bloques. Entonces, esto medio lo mencioné ayer, aquí lo vamos a dejar explícito. Si A es una matriz por bloques de esta manera, A1, 1, A1, 2, y un bloque de ceros, y A2, 2, donde A1, 1 y A2, 2 son matrices cuadradas. Bueno, y también A, ¿verdad? Donde A, A1, 1 y A2, 2 son matrices cuadradas. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de A1, 1 por el determinante de A2, 2. Y aquí observen que no dicen nada de A1, 2, por lo cual perfectamente es posible que esta no sea cuadrada, lo cual tiene todo el sentido porque si nosotros tomamos una matriz de 3x3, sí, estoy colocando este disco por no poner los números, pero entonces nosotros podemos hacer una partición de la siguiente manera. Y pues así, esta sería una matriz cuadrada, esta sería una matriz cuadrada. Entonces, si estos de aquí son cero, estos de abajo, entonces el determinante de esta matriz sería el determinante de esta por el determinante de este, que al ser un escalar es el mismo número. Entonces, aquí lo único, no hay un requisito respecto a 1, 2, y puede ser lo que sea, pero sí, la diagonal por bloques sí tiene que ser cada una de las entradas, cada una de las matrices que conforman estos bloques tienen que ser cuadradas, aunque las otras dos no lo sean. Entonces, en ese caso, el determinante sería de esta, se calcularía de esta forma. Y podrían preguntarse cómo se calcularía en general si este no fuese cero. Entonces existe algo que se llama el complemento de Schur,
Ahí disculpen si mi alemán no es el mejor, pero se llama complemento de Schur y probablemente pongo un ejercicio de esos en la tarea para que lo revisen, para ver cómo se calcularían determinantes en caso de que no, de que esto de aquí no sea cero. Pero igual, eso se puede investigar, se lo escribo por aquí. Sure complement. Entonces, esto sirve para cuando A es A11, A12, A21 y A22. Entonces, simplemente es algo muy parecido, solo que aquí, esto de aquí ya no es A22, sino que es otra expresión que ustedes pueden investigar y aparte lo voy a colocar en uno de los ejercicios de tarea. Simplemente se los dejo aquí el nombre por si lo quieren investigar. Pero entonces, así se trataría en general. Entonces, bueno. Y pues, si en esto sería, por decirlo así, una matriz triangular superior, si fuese triangular inferior por bloques, es decir, que este fuese cero y este no, la fórmula sería la misma, puesto que, bueno, al final pues se puede aplicar la misma fórmula, solo que haciendo la transpuesta de la matriz. Entonces, si el cero apareciese acá arriba, se calcula la transpuesta y los determinantes van a quedar los mismos. Entonces, eso también puede ser un ejercicio bien rápido que se pueden realizar. Entonces, todo lo que digo que puede ser ejercicio, tal vez lo coloque al final en la tarea. Serían ejercicios que yo considero que serían sencillos. Pero bueno, ahí la van a ir viendo cuando la tenga completamente determinada. Ok, entonces, con este concepto de determinante, les había comentado que se empezaban a definir el concepto de autovalores o eigenvalores o valores propios. Entonces, vamos a empezar o vamos a discutir esa parte. Polinomios característicos. Eigenvalores y eigenvectores. Entonces, perdón. Entonces, consideremos una matriz A, siempre compleja, de una matriz cuadrada de orden n. Entonces, el polinomio caracter o el polinomio antes de llamarle característico, el polinomio denotado de esta manera, perdón, es n de hecho no es una p, técnicamente es como una rho, pero dejémoslo como p. P sub n de lambda, y yo prefiero, y a menos de que utilicemos otra letra, pero algunas veces podría ser útil colocar la dependencia de a por aquí arriba. Como para hacer explícito que este polinomio en sí depende de la matriz, porque es igual al determinante de lambda por la identidad menos la matriz A. Esto al final queda un polinomio en la variable lambda. Y si se preguntan por qué este n, es porque al final el polinomio queda de grado n. Entonces, es por esa razón. Al final queda un polinomio de grado n. Ok. Se conoce como polinomio característico. De A. Entonces, las raíces o ceros de ese polinomio del polinomio característico se conocen como
eigenvalores o autovalores. Entonces, encontramos los ser de, esto, de este polinomio y nos dan los eigenvalores de A. Y eso es importante, que es de A. Entonces, vamos a ver. Bueno, esos serían los eigenvalores. Sin embargo, hay otra forma, o hay una forma alternativa de interpretar los eigenvalores, no solo como ceros de este polinomio. Entonces, alternativamente, si por algún escalar lambda, en este caso escalar sería un número complejo, si por algún escalar lambda existe un vector X, sería de tamaño n, pero sin el cero, el cual se puede expresar así o también de esta otra forma. Estas dos expresiones son el mismo conjunto, serían los números complejos sin el vector cero. En otras palabras, X es un vector que no es cero, no nulo, también se puede decir, tal que sería por aquí en medio, A por X sea igual a lambda por X. Entonces, si para algún escalar existe esto, lambda se conoce como eigenvalor. Esa es una forma alternativa de interpretarlo. Y a X se le conoce como eigenvector derecho. ¿Por qué derecho? Porque estamos multiplicando la matriz A por la derecha. A X lo estamos multiplicando por la derecha de A. Entonces, lo que pasa es que usualmente solamente este vector o autovector se utiliza, por lo cual usualmente se le refiere como eigenvector sin más. Pero entonces, ¿existen eigenvectores izquierdos? Ok, Giovanni pregunta que si el determinante no es A menos lambda I. Es en sí, podemos definir el polinomio de esa forma o de esta. Claro está que los resultados no, o el número o los polinomios no serían el mismo. Sin embargo, los ceros sí. Así que podemos colocarlo de esta manera o de la otra. Lo importante es tener una convención. Y cualquiera de las dos podría ser válida. Al final, para encontrar los ceros, no importa si está de esta manera o como usted lo propone, van a dar lo mismo cero. Entonces, son formas equivalentes de definirlo. Entonces, como estamos siguiendo en este caso el libro de data, ahí lo definen de esta manera, vamos a seguirlo de esta manera, pero perfectamente puede definirse como usted lo coloca, la forma A menos lambda I, y todos los resultados que vamos a ver van a ser ciertos. Es simplemente, en lugar de llamarlo Juan, le llamamos Pedro, pero es lo mismo. Ok. Entonces, así, estábamos en que existen eigenvectores izquierdos. Sí. Simplemente, o similarmente, si existe un vector y también que sea de tamaño n, pues que la matriz es de orden n, ¿verdad? Y es cuadrada, es que no sea cero, tal que en este caso la expresión sería esta.
En este caso, pues, aquí lo que estamos es transponiéndolo conjugadamente. Entonces, estos van a quedar vectores fila, los dos. Entonces, esto, si se cumple esto, entonces sería, perdón. Sería un autovector o eigenvector izquierdo. Solo déjenme checar una cosa, porque el libro sí lo coloca, pero no siempre yo me guío por el libro, porque ya he notado algunos errores en el momento de escribir, de la escritura, al momento de tipear el libro, hay algunos errores, pero me parece que esto debería de ser no transpuesto conjugado, sino solo transpuesto. Vamos a ver. Ok, sí, creo que debería ser solo transpuesto. Y ahora les explico por qué. Porque al final de cuentas, estos autovectores izquierdos casi no se utilizan, porque resulta que los autovectores izquierdos de una matriz terminan siendo los autovectores derechos de la transpuesta de la matriz original. Es decir, tomemos esta expresión de acá arriba. Esto lo voy a hacer aquí en azul. Tomamos esta expresión. Hagamos la transpuesta. Nos quedaría X transpuesta por A transpuesta igual a lambda X transpuesta. Entonces, como aquí X al ser autovector es distinto de cero, pues entonces también la transpuesta, o este aquí también va a ser distinto de cero, ¿verdad? Porque simplemente es lo mismo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si esto se cumple, entonces esto de aquí se va a cumplir. Por lo tanto, el autovector izquierdo de la transpuesta es ese autovector izquierdo, perdón, autovector derecho de la matriz original. Y el autovalor es el mismo. Entonces, ya vamos a ver de nuevo que la matriz original y la transpuesta tienen los mismos autovalores, y esta es la razón, o esta es una de las razones. Entonces, si al final de cuentas la matriz, tanto la matriz original como la transpuesta, tienen los mismos autovalores, y los autovalores izquierdos de una son los autovalores derechos de la otra, entonces básicamente la noción de autovalor izquierdo queda relegada, o sea, no tiene mucha utilidad. Bastaría simplemente tomar los autovalores derechos de la otra y transponerlos. Así que ahí murió, por decirlo así, la necesidad de un autovector izquierdo. Eso les explico que existe, pero que está en desuso por esta razón. Ok, entonces, listo. ¿Qué más? Ok, como aquí una definición. Entonces, vamos a definir un objeto matemático que depende de los autovalores de una matriz. Entonces, vamos a meterlos en un conjunto, sea esto, con i igual 1 hasta n. Sean estos los autovalores o eigenvalores de A, una matriz de n por n, entradas complejas. Entonces, el número, sí, y este es un, este intento yo que sea una rho, una letra griega rho, más o menos, rho de A, que es el máximo
para i entre 1 y n del módulo de los autovalores, que por cierto, no lo mencioné, pero estos autovalores no necesariamente tienen que ser reales. De hecho, en general, son complejos. Y pues no necesariamente sean distintos. Pueden ser que hayan autovalores repetidos. Entonces, aquí no necesariamente hay n distintos. Pueden ser que haya repetidos. Pero al final eso no afecta a la definición. El máximo valor de estos, los módulos de estos números posiblemente complejos. Entonces, el número, que este sí es número real, porque estoy tomando módulos, número real, es llamado radio espectral. Radio espectral de A. Y además, de hecho, ahorita, fijándonos bien, y de hecho luego lo vamos a necesitar, no solamente es un número real, es un número real no negativo. Porque estos módulos al final me dejan un número mayor o igual que cero. Entonces, bueno, esto vamos a llamarlo radio espectral de la matriz. Ok. Ahora vamos a ver en este teorema una serie de propiedades de autovalores. Las cuales son las siguientes. Primero, una que ya les había mencionado, la matriz original y la transpuesta tienen los mismos autovalores. También una matriz es singular y si no lo recuerdan, singular, perdón, es no singular. Y si no lo recuerdan, singular es que no tiene inversa. Por lo tanto, no singular sería que tiene inversa. Entonces, una matriz es no singular. Sí, solo sí. Todos los autovalores de A son distintos de cero. Y si negamos los dos lados, eso quiere decir en otras palabras que si existe algún autovalor que sea igual a cero, entonces la matriz no va a tener inversa porque va a ser singular. Entonces, bueno, tenemos ese resultado y vamos a ver. El tercero que pone el libro lo voy a escribir de cuarto. Aquí quiero agregar uno por mi cuenta. Y es que el determinante de una matriz es igual al producto de sus autovalores, contando las repeticiones. Entonces aquí pueden estar, ¿cómo se llama? Pueden aparecer varios, o uno puede aparecer varias veces, pero el determinante sí es el producto de todos los autovalores. En notación de productoria sería la productoria desde J igual 1 hasta N de los autovalores. Entonces, por esta razón, es la propiedad conocida de que si el determinante es cero, entonces alguno de estos números que se están multiplicando tiene que ser cero. Y si alguno es cero, entonces es singular, entonces no tiene inversa. Y si ninguno de estos es cero, si todos son distintos de cero, significa que el determinante no es distinto de cero y además va a tener inversa. Entonces, uniendo los extremos, tenemos que si el determinante es distinto de cero, tiene inversa. Entonces, juntando estas dos propiedades es que sale ese criterio.
Entonces, bueno, y ahora sí, la última propiedad que tenía el libro, que aquí en esta propiedad tengo pendiente revisarlo más a fondo, porque me parece que en el libro está mal escrito y es sumamente delicado porque cambia completamente. No es cuando hay una palabra o una letra mal escrita, es todo un sentido. Entonces, el teorema es que los autovectores asociados a diferentes autovalores son linealmente. Y el libro dice que son dependientes, y yo estoy casi seguro que son independientes, y el casi lo agrego solo porque ya el libro me lo hizo dudar, pero yo lo creería así. Estaba revisando antes de empezar la clase, y digo, estaba intentando realizar una demostración, pero no me quedó el chance de terminarla, para asegurarme que son linealmente independientes. Se la voy a tener pendiente para terminar de con la incertidumbre, pero yo creería aún casi 100% de que es así. Entonces, cuando ya lo termine de comprobar, se los avisaría siempre en clase, pero de momento lo vamos a manejar así. Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, al menos en esta parte de autovalores en esta parte de autovalores y autovectores, vamos a terminar con ella. Vamos a revisar ahora unos conceptos adicionales, que son el de rango y nulidad de una matriz. Y una cosa que quiero comentarles desde ahorita es que la planificación que hice en un calendario va a terminar siendo tentativa, puesto que como en este caso pues es la primera vez que imparto el curso, las distribuciones de tiempo todavía las estoy midiendo un poco. Entonces yo estoy desarrollando los temas con la mayor extensión posible, de manera que se entienda y cubramos los temas. Pero si en camino voy viendo de que de repente tomo mucho tiempo en algunos temas, quizás hago unos pequeños recortes de uno que otro tema. Entonces lo digo por si ven que vamos atrasados o algo así, no se preocupen, lo que me importa es contenido de calidad más que cantidad. Entonces, eso como un pequeño comentario. Entonces, porque vamos a ver. Porque en sí, hoy, según la planificación, debíamos estar viendo normas de matrices, pero no es mi objetivo correr para llegar a eso. Okay, entonces, hablemos de rango y nulidad de una matriz. Vamos a ver. Ok. Sí, de eso voy a hablar la pregunta de Sarl. Voy a hablar con los de parciales hoy al respecto, porque las fechas las puse así de manera tentativa, puesto que no he realizado también un calendario con todos los temas, pero es más o menos cercano las fechas. Pero sí, eso lo voy a platicar en la clase de parciales. Ok, vamos a ver. Aquí para cada matriz A de M por N, hay asociados dos subespacios, o tenemos dos subespacios de los subespacios importantes. DCN.
Bueno, de hecho, es DCN y DCM, porque uno está en un lado y otro está en el otro. ICM. Entonces, el rango de A. Que está denotado por R de A, que este es un subespacio de CM, y el espacio nulo de la matriz A. Denotado por N de A, que este es un subespacio de CN. Aquí hay una cosa que yo prefiero en este caso, en lugar de rango y espacio nulo, usar los nombres en inglés porque, no sé, lo siento como que están mejor. El rango como conjunto es French. Y el espacio nulo es el null space. Espacio nulo. Pero, y la razón es principalmente porque hay una ambigüedad aquí entre rango de conjunto y lo que vamos a ver después, que es el rango de como número. Entonces, ya en inglés tienen nombres diferentes. Para el rango de conjunto es range. Y el rango de número es rank. Entonces, prefiero utilizar los nombres en inglés para que no haya una ambigüedad. Y pues adicionalmente el espacio nulo, aunque es el nombre adecuado en español, no sé, me da TOC. Y prefiero llamarlo null space. Pero bueno, eso se los digo ahorita por si prefiero utilizar esta frase, pues al menos ya lo platicamos. Entonces, están definidos esos dos subespacios. Están definidos como lo siguiente. Entonces, RDA es el siguiente conjunto. Son los B que pertenecen a CM, tales que B se puede escribir como A por X. Para algún X en CN. Es mi rango en el mismo sentido que uno estudia rango de una función. Y si al final yo tomo todos los vectores en CN y los multiplico por A, todos los vectores que me salieron de resultado, termina siendo el rango de A. Es como si A fuese una especie de función que de hecho podemos definirlo. Es lo que se llamó como operador lineal en el último parcial de vectores. Entonces, en ese sentido, el rango es lo mismo. Si tomamos todos los vectores de CN y los multiplicamos por la matriz A, todos los vectores que vamos obteniendo los metemos en un solo conjunto y eso es el range de A. Entonces, bueno, y el null space son los, en este caso serían los X de CN, tales que A por X es igual a 0, al vector 0. Y aquí sería necesario, quizás no sería necesario, pero vamos a hacerlo explícito, que este 0 es de CM, o sea, es el vector 0 de este espacio. Y eso. Entonces, esos son los dos conjuntos. Este, si por ejemplo, llevan ahorita o van a llevar, o incluso si ya llevaron estructuras algebraicas, esto también se suele llamar como el kernel de A. Y en algunas referencias, esto también se suele escribir como el ker de A, refiriéndose al kernel. Kernel es en esencia lo mismo. Misma definición, solo que quizás en otro contexto. Pero bueno, entonces
Entonces podemos llamarlo null space o podemos llamarlo kernel o a este objeto, a este conjunto. Entonces resulta que nosotros podemos definir también otro subespacio dado un subespacio S. De RM el subespacio denotado por esto, S con una especie de T invertida, pero que no es en realidad una T, es el signo o el símbolo de ortogonalidad que está definido por. Sería esto es igual al conjunto de vectores en RM, sería Y. De hecho, aquí RN es como está en el libro, aquí es CN. Yo estoy haciendo aquí la extensión a CN siempre que estoy seguro que se cumple. Entonces, que CM tal es que sería Y transpuesta conjugada por X es igual a 0 para todo X en S. Entonces, a esto se le conoce como el complemento ortogonal de S. Se le conoce como complemento ortogonal de S. Y si no me equivoco, en algunos casos se suele llamar aniquilador, solo que ahí tendría que revisarlo bien a detalle para estar 100% seguro que es el contexto adecuado, pero sí sé que este tipo de situaciones también las he escuchado con aniquilador. Entonces, y el nombre de aniquilador es porque prácticamente todo lo hace cero. Este conjunto toma cualquier elemento de S y con el producto interno lo hace cero. Entonces, a esto le llamamos complemento ortogonal. Y la razón por la cual lo definimos es porque hay dos propiedades. Entre el rango y la nulidad de, perdón, el rango, el range y el null space o el kernel de una matriz. Entonces, las propiedades son, primero, que el null space o el kernel de A como conjunto es exactamente igual al complemento ortogonal del rango de o del branch de A transpuesto. Y viceversa, el complemento ortogonal de el range de A normal resulta ser igual al null space de A transpuesto. Ok, y esto nos va a servir para un teorema que no sé, yo supongo yo que lo tienen reservado para más adelante. Voy a buscar, si no, en la siguiente clase lo voy a enunciar porque aquí vamos a terminar con esta parte. Pues hay una relación bastante importante entre la dimensión del espacio y estos dos números que voy a definir a continuación, que son el rango, el rank y la nulidad de una matriz. Entonces, la dimensión de R de A se conoce como rango, pero escrito de esta manera, en inglés, rank de A, y se escribe así.
Y pues con dimensión, y nos estamos refiriendo a la dimensión de esto como subespacio. Ahora la pregunta o lo que queda pendiente o así en el aire, que es técnicamente un ejercicio que seguramente aparezca en la tarea, es ¿por qué? O sea, ¿realmente esto es un subespacio? ¿Estos conjuntos de aquí son subespacios? Entonces, para que ya vayan haciendo o practicando los ejercicios o avanzando la tarea sin que esté redactada, eso va a aparecer, si estos dos son realmente subespacios. Entonces, usted va y busca la definición de subespacio, que también ya la repasamos, y comprueba que se cumplen esas definiciones para estos conjuntos. Entonces, si son subespacios, tienen una dimensión, y pues a esa dimensión se le conoce como rank de la matriz. Y en el caso del null space, la dimensión de N de A se conoce como nulidad. Y este sí lo suelo decir en español, y lastimosamente ahí ustedes creo, se van a ir acostumbrando a mi forma rara de llamar las cosas, algunas en inglés, otras en español, pero este sí lo de la nulidad, que si ustedes lo prefirieran decir en inglés es nullity, nullity. De A. Y se escribe como null. Entonces, bueno, déjenme buscar una cosita aquí. No quiero terminar la clase sin dejar esto, así que mejor lo voy a... Vamos a ver. Mejor lo voy a escribir de una vez. Este que se conoce como teorema de rango nulidad. Este teorema dice que sea A una matriz de tamaño m por n. Este no aparece en el libro, pero es parte de la, por decirlo así, el acervo cultural de álgebra lineal, algo que se preguntaría en trivias o cosas así de álgebra lineal. Entonces tenemos una matriz de m por n y tenemos nosotros que, entonces, o sea, ya sin más, no hay ninguna condición extra. El rank de A más la nulidad de A resulta ser igual a n. Este de aquí. Este es el teorema por excelencia de rango nulidad y tiene muchas connotaciones. De hecho, este no es, quizás sea la primera vez para algunos, pero quizás no sea la última, puesto que en estructuras algebraicas 2, quienes la lleven, existe este mismo teorema también, pero para, se llama transformaciones lineales. Entonces, cuando se estudian transformaciones lineales en estructuras algebraicas 2, esto lo van a ver quienes tengan la oportunidad de llevarlo. Entonces, no es la primera vez que van a ver este teorema, solo que en lugar de llamarle una matriz, va a ser una transformación lineal. Entonces, bueno, menos por hoy, y voy a dejarlo hasta acá. No sé si para mañana sería mentirles, pero sí, para el fin de semana voy a hacer unas, no sé si llamarlo una primera parte de la tarea, donde estudiemos y donde se encuentren ejercicios de todo esto que hemos estado viendo. Hay unos ejercicios como los que les mencioné, otros más prácticos, uno que otro que se resuelva utilizando Octave, que también voy a dedicar un espacio de tiempo a que hagamos ejercicios ahí. Entonces, voy a ir ya compilando así, por decirlo así, tareas
por semana y al final me lo entregan todo al final. Es para que vayan avanzando y no estar reteniendo los ejercicios hasta que hagas todo. Entonces, esa es la visión. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. No, Lick. De acuerdo. Entonces, Lick, si puede volver a explicar lo de range y null space. ok, las definiciones como tal. Sí, cuando lo definió de RA igual a. Ok, sí. El range o el rango en este sentido es el conjunto de vectores en CM, es decir, el conjunto de vectores en CM que son iguales a algún producto de esta forma, la matriz A por algún vector en CN. Y lo que les había comentado es que es como que tomáramos todos los vectores de CN y lo fuésemos multiplicando por A de esta forma, y todos esos resultados los colocásemos en un solo conjunto, y pues eso le llamamos range de A o el rango. Y también les había comentado que es como el rango de una función. Si al final ustedes toman todos los valores del dominio y lo evalúan en la función, todos los resultados son el rango. Entonces, algo parecido es aquí, solo que el evaluar es simplemente multiplicar la matriz A por el vector X. Entonces, eso sería el rango. Y la nulidad es, por decirlo así, los ceros de la matriz de alguna manera. Entonces, serían todos los vectores de, perdón, aquí hay un pequeño, ah, no, sí, está bien. Son todos los vectores de CN, tales que al multiplicarlos por A, me da cero. El cero como vector de CM. Esto último solamente es para aclarar de que como la matriz es de M por N, entonces este cero no es el de CN, sino el de CM. Lo pueden interpretar como el conjunto de ceros de una función también. Una función tiene valores en los cuales al evaluarlos nos da cero, le llamamos ceros o raíces. Y pues, si hacemos eso, pero para la matriz, con esta operación, eso es el null space, el espacio nulo de la matriz. Ah, entendido, Lee. Gracias. Listo. Con respecto a las asignaciones, les comentaba que pienso que lo ideal sería que cada fin de semana por tarde, voy a intentar hacerlo más rápido, por lo menos para este fin de semana voy a tener listos los ejercicios de todo lo que veamos esta semana. Y voy a estar trabajando el fin de semana en desarrollar los demás por adelantado, para que no esperen hasta el final de la semana. Pero sí, al menos lo próximo va a ser para este fin de semana una serie de ejercicios de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, bueno, no sé si hay algo más antes que terminemos, ya nos dio la hora. Bien, entonces vamos a continuar mañana. Que tengan feliz tarde y pues cualquier cosa estoy pendiente. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Buenas tardes.